Muchas gracias. Quiero primero que nada agradecer el respaldo de mis compañeras y mis compañeros para esta posición que hoy les compartiré. Después de la reunión de trabajo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entiendo que hubo un enojo por parte de los senadores de Morena a propósito de lo que sucedió en esa reunión. Y lo primero que quisiera decirles es que no voy a caer en provocaciones personales, que para mí es muy importante el trabajo que desde el Senado de la República se hace como contrapeso para defender los derechos humanos de los mexicanos, que por supuesto que no me van a callar y seguiré luchando por esas víctimas que hoy reclaman justicia y seguiré luchando porque los derechos humanos de los mexicanos se respeten. Evidentemente, el Senado de la República tiene constitucionalmente una obligación para citar a comparecer, o como fue en su caso, para citar a una reunión de trabajo a un servidor público, que además fue designado en esta institución, sí, con una acusación de votos robados, sí, con la sesión más polarizada de esta legislatura, sí, lamentablemente con un currículum de quien hoy preside la CNDH mentiroso, porque no dijo la verdad al Senado. Sin embargo, más allá de eso, nosotros estamos convencidos que vale la pena seguir trabajando porque las instituciones se fortalezcan. Necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, independiente, que tome decisiones y que emita recomendaciones a favor de las y los mexicanos. Por eso es que desde el Partido Acción Nacional seguiremos trabajando para decir lo que está mal, para decir cuando se cometen irregularidades y sobre todo para defender a las víctimas de este país. Hemos visto un reclamo sistemático a nivel nacional. Como ustedes saben, han sido clausuradas, algunas de ellas simbólicamente, han sido clausuradas distintas oficinas que protegen los derechos humanos porque las víctimas están hartas de que les den atole con el dedo, están hartas de solamente discursos y no obtener justicia. Han sido clausuradas simbólicamente las delegaciones en Aguascalientes, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero, además de las comisiones de Puebla, Ecatepec y Morelos. Por ello, por todas estas víctimas que hoy reclaman justicia, desde el PAN les decimos, no nos van a callar y seguiremos trabajando respetuosamente, sí, pero también enfáticamente para defender los derechos de las y los mexicanos. Muchísimas gracias.